aseguran varios aspectos dentro del sistema educacional del territorio a partir de la puesta en marcha del tercer perfeccionamiento. La formación integral de los alumnos y la oportunidad de ajustar planes de estudio docente y extradocente están dentro de lo que modificaron. En una primera etapa, Comayagua se vio inmersa en la implementación de las nuevas formas de este tercer perfeccionamiento, que van a asegurar las condiciones desde el trabajo metodológico, el trabajo en red, el trabajo con la familia y la formación de valores, la formación vocacional de cada uno de los educandos en todos los niveles educativos. Ya para el curso 2023-2024 se empezaron a implementar en los grados iniciales el primer y cuarto grado de la primaria, séptimo, décimo y primer año de la enseñanza técnica, con la implementación de los nuevos programas de estudio en todas las disciplinas. Este perfeccionamiento viene a descargar un poco la grada curricular a partir de un grupo de contenidos que se reajustan y otros que se eliminan, que se mueven de un grado al otro, lo que va a permitir crear muchos más espacios dentro de la organización escolar para poder trabajar con las nuevas generaciones, todo lo relacionado con la formación vocacional y la orientación profesional. Mayor protagonismo para las organizaciones estudiantiles también es de las acciones que ya están en práctica en la municipalidad. En este tercer perfeccionamiento juegan un papel importante las organizaciones estudiantiles, ya que a partir de la creación de los currículos, de los proyectos institucionales de escuela y los proyectos institucionales de grupo, se realiza un diseño mensual de ese horario docente, teniendo en cuenta las particularidades y las preferencias de los estudiantes en cada uno de los grados, ya que ellos son los artífices de crear los espacios que son afines a sus intereses y que entonces la escuela tiene que buscar las alternativas a partir del trabajo en red con los propios familiares, con propios docentes de otros niveles, para ayudar a los estudiantes a que se sientan mejor atendidos en nuestras instituciones. Una vez procesada la información de lo que resulte sobre el perfeccionamiento educacional en los grados seleccionados, será el resto de las enseñanzas las que pondrán en práctica los cambios curriculares que proponen a nivel del Ministerio. Guillermo Martínez López, Notisur.